¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Katherine Cavazos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Aquí acompañarnos en Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Detienen en Guadalupe, Nuevo León, a un presunto líder criminal. Enfrentamiento y persecución en Apodaca deja al menos dos civiles sin vida y la detención de cuatro personas. ¿Quieres llevar a tus hijos a vacunar a la frontera? Te diremos cómo registrar tu auto en la caravana de vacunación transfronteriza. Revocación de mandato, si va, el INE valida el 100% de las firmas. Asaltan combi en el Estado de México y se llevan hasta las papas fritas. Le mostraremos las imágenes. Pide la OMS no bajar la guardia ante la pandemia, a pesar de que Omicron es menos grave. A continuación vamos con mi compañera Julie Castillo. Ella nos tiene un avance del pronóstico meteorológico. Muy buenos días, gracias Katherine. Claro que sí, pasamos con un avance del pronóstico del tiempo para este miércoles mitad de semana, un cielo mayormente soleado. Aprovecha bastante el día, sale el solecito, la temperatura por la tarde estaría alcanzando 32 grados centígrados. Ambiente caluroso, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 24%, ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los 19 a los 21 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, quédese con nosotros. Gracias, Julie, te vemos más adelante. Ahora en estos momentos nos enlazamos con mi compañero Marcial Pasarón, que nos tiene más información sobre la detención el día de ayer de un presunto líder criminal, esto en el municipio de Guadalupe, además también de las persecuciones que se registraron en diversos puntos del área metropolitana, especialmente en el municipio de Apodaca. Estábamos viendo los videos a través de las redes sociales, obviamente las personas muy alarmadas, asustadas. Muchos les tocó estar justamente en el momento, en los hechos de estas persecuciones y balaceras, para que más adelante nuestro compañero Marcial Pasarón nos dé más información al respecto. Buenos días, Marcial, tú nos tienes más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Katherine. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Como tú lo estás señalando, el día de ayer una fuerte movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, fue también de Fuerza Civil y la Guardia Nacional en toda la zona metropolitana. Todo comenzó el día de ayer alrededor de las 6-7 de la tarde, cuando un grupo de elementos fuertemente armados llegaron hasta un restaurante de comida en el cruce de la avenida Ruiz Cortines e Israel Cavazos, esto allá en la colonia Valle Soleado. En este sitio, luego de lograr la detención de varias personas armadas que se encontraban en este lugar, lograron la detención de este líder, de líder criminal que estaba bajo las órdenes del cártel de Sinaloa y que era el principal operador de este grupo aquí en la ciudad de Monterrey. Esta persona, que fue identificada como Alan Juárez Castillo, apodado el comandante Cano o el Cano, fue de inmediato capturado por elementos de estas instituciones y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León. Bueno, la detención del Cano desencadenó una serie de operativos y balaceras, persecuciones en diferentes puntos y colonias de la ciudad de Monterrey. Una de estas fue la que inició sobre la avenida Concordia y avenida Las Palmas, esto en la colonia Valle de Las Palmas, en el municipio de Apodaca, desde donde se inicia un primer enfrentamiento con un grupo criminal, un comando armado, el cual es perseguido por varias calles y también sobre la colonia La Enramada y colonias aledañas, hasta llegar al sector de El Mezquital. En este lugar, este grupo armado ingresa a dos casas de seguridad que tenían en este lugar y enfrentan a la policía. Durante este enfrentamiento, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones logran abatir a dos presuntos delincuentes que hasta el momento, y según las investigaciones, ha trascendido que son elementos activos de la policía de Guadalupe. También en este lugar se detiene a otras cuatro personas, entre ellas dos mujeres que ya están siendo investigadas por los elementos policíacos. Estos dos delincuentes fueron abatidos en este lugar, quedaron sin vida en el porche de estos domicilios. Posteriormente, en diferentes puntos de la ciudad y durante lo que restaba del día y parte de la madrugada, se reportaron también enfrentamientos en la colonia Cumbres Sol, también en lo que es la balaceras en la calle, te repito, en la colonia Cumbres Sol,
Concordia y Primavera, además de esto en la colonia San Bernabé, en la colonia Moderna y también sobre la carretera a Santa Rosa. Todo esto, te repito, sucedió en lo que restó del día de ayer y parte de la madrugada en este sitio. Quiero señalarte también que, según las investigaciones, otros grupos que también se enfrentaron a la policía ya estaban planeando un ataque contra las instalaciones de la policía de Guadalupe. Este delincuente que fue detenido era buscado con orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado y también se dio a conocer que el Cano estuvo detenido en el 2017 en el penal del Topo Chico, el cual ya sabemos ya fue destruido bajo también el número 0960. Esta persona, que permito, fue detenida el día de ayer, era ya buscado en diferentes puntos de la ciudad de Monterrey. Para lograr la detención del Cano, la policía ministerial realizó 5 cateos a casas de seguridad que estaban ubicadas en el centro de la ciudad de Monterrey, en la colonia Flores Magón, en la colonia Hacienda Los Ayala, en la colonia Las Encinas y en la colonia Jardines de Escobedo. A partir de ahí, al obtener pistas para dar con este delincuente, se realizó este fuerte operativo en el municipio de Guadalupe que llevó a la detención de El Cano en este restaurante de comida ahí sobre la avenida Ruiz Cortines. Bueno, Catalina, eso fue a grandes rasgos lo que sucedió el día de ayer y que mantuvo bajo la expectativa y en algunos sectores bajo el terror a la ciudad de Monterrey. Estaremos al pendiente si llegan a surgir otros datos al respecto de esto que tú ya nos estabas mencionando y también, bueno, veíamos las imágenes, los videos de lo sucedido el día de ayer de estas persecuciones y balaceras en diferentes municipios, especialmente en el municipio de Apodaca. Muchas gracias, Marcial, que tengas buen día. Claro que sí, hasta luego, muy buenos días. Gracias, Marcial. Los videos que estábamos observando de varias personas que los compartieron a través de las diferentes redes sociales y que, por supuesto, estaban muy alarmadas por todo lo que estaba sucediendo esto el día de ayer. Y en otros temas, información local. Precisamente ya le estábamos informando sobre las movilizaciones en el municipio de Apodaca. Y vean esas imágenes que circularon en las diferentes redes sociales. Y es que mientras celebraban una fiesta infantil durante su actuación, como Spider-Man, un joven pidió a los pequeñitos refugiarse al interior de la vivienda. Imagínense ustedes, los pequeños estaban celebrando y de repente el joven le sugiere, el que interpretaba a Spider-Man, la policía de Apodaca, los demás asistentes a las fiestas pidieron a los menores mantenerse para protegerse de una posible agresión. Más tarde se reportó que en este lugar se dio un enfrentamiento a balazos entre policías ministeriales y un grupo armado. Vamos a escucharlo. ¡Ay, está vestido como Spider-Man! ¡Métanse! ¡Que se metan! ¡Ya quiero! ¡Cérrenle! ¡Miren! Pequeños muy contentos en esa celebración y luego que de repente suceda esto, qué lamentable. En otros temas, 2 días después de que presuntamente asaltaron a una familia de su domicilio, esto en la colonia Lindavista, se llevaron varias camionetas, 3 sospechosos, entre ellos una menor de edad, fueron detenidos. En un par de acciones de la policía ministerial, también se logró la recuperación de los 3 vehículos de las víctimas. Las detenciones se realizaron casi de manera simultánea en 2 puntos de la colonia Moderna. Fuentes de la Agencia Estatal de Investigaciones pudieron identificar a los sospechosos como Eric de Jesús, de 18 años, Damaris Juliana, de 17, la menor de edad, y Eliud Alexander, de 27 años de edad.
En más información, nos vamos a información del municipio de Allende, Nuevo León, y es que un caballo de la raza frisón, valuado en al menos $500,000, fue robado en un rancho de Allende. El robo fue reportado en la comunidad Terrero. Se informó que el lunes por la mañana, los dueños de este rancho se dieron cuenta de que el caballo no estaba dentro de las caballerizas. Tras confirmar el robo, dieron aviso a las autoridades correspondientes. Sin embargo, ayer fueron divulgadas fotografías de un hombre caminando en Santiago junto al caballo. Son las que estamos viendo en pantalla, este caballo que fue sustraído, por lo que ya es buscado por las autoridades. En más información, Save the Children México habló del caso de Mariana Rodríguez y la convivencia familiar del pequeño Emilio, un niño del DIF Capullos que pasó un fin de semana en casa de la titular de Amara Nuevo León y su esposo, el gobernador Samuel García. La organización señaló la existencia de delitos, entre estos el de trata de personas por uso de su imagen. Ya ve que lo estaban compartiendo en las redes sociales, por lo que pidió se adopten medidas necesarias para que los sistemas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes funcionen óptimamente. Señaló también que el pasado 15 de enero, el mandatario y su esposa solicitaron un permiso de convivencia familiar únicamente por un fin de semana con un menor de edad que está en el sistema estatal DIF Capullos, a pesar de que no tienen ningún vínculo familiar con el pequeño. Más información, tras el arranque de la vacunación transfronteriza Ruta Colombia, el gobierno de Nuevo León dio a conocer el portal en donde se pueden registrar a los menores para que sean vacunados contra el COVID-19. Y por supuesto, aquí le tenemos esta información. Vamos a escucharlo. Autoridades estatales dieron a conocer la página oficial para el registro de menores para el programa de vacunación transfronteriza Ruta Colombia. Este martes dio inicio el programa, el cual abre la posibilidad de que los padres de familia lleven a sus hijos en un vehículo particular. Los ciudadanos podrán registrar a los menores en el portal vacunasnl.mx/puentecolombia. Para la modalidad de vehículo particular, al momento de llenar el registro se solicitará el nombre de la persona con quien se establecerá comunicación, teléfono, email, tipo de vehículo en el que acudirán y número de personas y edades a vacunar. Una vez llenados estos datos, se asignará un folio con el que se dará seguimiento y, posteriormente, se pondrán en contacto por los medios de comunicación proporcionados para asignar fecha y hora de salida. Otro de los requisitos es que la persona que conduzca deberá portar licencia de conducir vigente y no podrá vacunarse, debido a la posibilidad de que tenga una reacción al biológico. Cabe destacar que las personas a vacunarse deben ser en su mayoría menores de edad. Además, las personas que se vacunarán deberán llevar ropa que facilite la vacunación. Deberán llevar copias suficientes del consentimiento médico y plumas. Se recomienda llevar alimentos en virtud del número de horas de trayecto. En caso de los menores con alguna comorbilidad, será requisito obligatorio presentar carta de autorización médica. El gobernador Samuel García anunció que con esta ruta se duplicará el número de vacunas diarias en el Puente Colombia al pasar de 1,000 a 3,000 y resaltó que por cada 5 menores irá un maestro o tutor. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Salma. Muy buenas noticias para todos los niños de nuestro estado, el estado de Nuevo León, y por supuesto también para los padres de familia, para que tomen en consideración esos datos. Ahora es momento de conocer cómo van a estar las condiciones para los próximos días. Se dice que va a estar frío y Yuli Castillo, por supuesto, nos tiene más información al respecto. Buenos días, Yuli. Y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada. Ambiente caluroso, la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados, un cielo despejado, soleado predominando, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 24%, ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los 19 a los 21 grados centígrados. Presta atención, para el día de mañana jueves, a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, que este mismo se va a desplazar por todo el norte y el noreste del territorio nacional, estaría trayendo un descenso marcado en las temperaturas. También el pronóstico de precipitación se activa, rachas de viento superiores a los 60-70 kilómetros por hora, así que hay que extremar precauciones. Para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo con temperatura entre los 6 a los 7 grados centígrados, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 12 grados Celsius. Nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a descender
mantener la temperatura. El pronóstico de lluvia se activa a partir de las 8 o 9 de la noche. Para el día viernes estará amaneciendo nuevamente con pronóstico de precipitación activo y con temperatura muy fría en el transcurso de la mañana. Ya por la tarde la máxima solamente alcanzando los 10 a los 11 grados centígrados, vuelve a descender en el transcurso de la noche, marcando entre los 4 a los 5 grados Celsius, con un cielo mayormente nublado, y no se descarta la probabilidad de caída de agua nieve, así que vaya extremando precauciones. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, la máxima de 14 grados centígrados, disminuye el pronóstico de lluvia, no se descarta, sigue vigente en un 10%, la mínima entre los 7 a los 9 grados centígrados. Para el día domingo, nuevamente se activa el pronóstico de lluvia, incrementa en un 40%, un cielo cerrado, la máxima de 11 grados centígrados, con mínima entre los 7 a los 8 grados Celsius en el transcurso de la mañana, también por la noche, y ya para la próxima semana, el día lunes, poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas, disminuye el pronóstico de lluvia, hay un cielo medio nublado, la temperatura máxima estaría alcanzando los 17 a los 18 grados centígrados y la mínima entre los 10 a los 11 grados Celsius. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana. En Tijuana, un cielo parcialmente nublado, predominando la temperatura máxima, se estima que solamente esté llegando hasta 16 grados centígrados para este miércoles. Mínima entre los 10 a los 12 grados Celsius. También para Chihuahua, para esta jornada, las temperaturas máximas alcanzando 22 grados centígrados, pero también el ingreso del sistema frontal estaría afectando a Chihuahua con rachas de vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. La mínima entre los 8 a los 9 grados centígrados. En Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, 27,21 grados. En Guadalajara, 26,16 grados. Para Acapulco, un cielo despejado, muy buenas condiciones de cielo, entre los 30 a los 31 grados centígrados, con mínima de 24. Para el municipio de Celaya, ambiente fresco para esta noche, entre los 13 a los 14 grados centígrados, pero ya por la tarde, nuevamente la temperatura estaría alcanzando los 25 a los 26 grados Celsius. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas máximas alcanzando los 33 grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez, con sensación térmica hasta de 36 grados centígrados, con mínimas entre los 21 a los 23 grados Celsius. Para Reynosa, para Torreón, un cielo totalmente soleado, máximas 27 a 31 grados, mínima 18 a 21 grados centígrados. Y ya por último le informo que para McAllen, para El Paso, Texas, va a continuar el ambiente agradable para esta jornada, pero también a extremar precauciones porque para los próximos días habrá un descenso muy marcado en las temperaturas y se activa también el pronóstico de precipitación. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Gracias, Julie, para tomar en consideración esas temperaturas y abrigarnos muy bien, cuidar a los pequeños del hogar y también a los adultos mayores. En otros temas, ahora información nacional. La Secretaría de Salud reportó otros 49,343 casos confirmados de COVID-19 en el país, cifra máxima en un día desde el inicio de la pandemia, para dar un total de 4,434,758. Además, también se registraron 320 muertes más a causa de este virus, con los que suman 301,789 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. La dependencia detalló que las primeras 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, también Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla, Veracruz y también, por supuesto, San Luis Potosí. En más información, igual continuando con temas de COVID-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México queda descartado el uso comercial de las píldoras contra COVID-19. Durante una rueda de prensa, el funcionario indicó que estos medicamentos ya avalados para su uso de emergencia de COFEPRIS serán empleados de la misma manera que las vacunas. Comentó también que su uso no será general ni masivo para toda la ciudadanía, sino que será solamente administrado a las personas que presenten un alto riesgo de complicaciones por el virus. Continuando con más información nacional, el conductor de una camioneta rompió una puerta de metal, atropelló a un agente de tránsito e impactó a otra camioneta de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el municipio de Tampico, después de querer
evitará hacer fila en el módulo de vacunación contra COVID-19 en la modalidad drive-thru. De inmediato se desplegaron elementos policíacos municipales y también la Guardia Nacional, quienes lograron la captura de este conductor, un hombre de la tercera edad. El abuelito quedó a disposición de las autoridades municipales por los daños que ocasionó al no querer esperar en la fila y también a ponerse su dosis de refuerzo. En tanto, el vehículo fue trasladado en una grúa a un corralón de esta misma ciudad. En más temas, ayer por la tarde el INE anunció que se rebasó el número de firmas para realizar la consulta de revocación de mandato. Será el próximo 4 de febrero cuando el Consejo General del INE apruebe y emita esta convocatoria formal. Vamos a escuchar la información. La revocación de mandato ya es una realidad. Luego de que la tarde de este martes, el Instituto Nacional Electoral anunció que se alcanzó el 104.23% de las firmas necesarias, 2.845.634, con lo que se estableció el requisito de 3% establecido en la ley para realizar el ejercicio de la revocación de mandato. Se llegó a más del 100% de la meta necesaria. Estamos hablando de 104.23%, explicó en conferencia René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3% y tenemos ya registrados, verificados de manera ya definitiva, más de 2.845.634 ciudadanas y ciudadanas. Esto es un poco más del 100% de la meta necesaria, estamos hablando del 104.23%. Dijo que en los próximos días se llevará a cabo una revisión aleatoria de 850 registros para verificar en domicilio si las personas firmantes respaldaron este ejercicio. El Consejo General del INE aprobará y emitirá la convocatoria formal al proceso de revocación de mandato el próximo 4 de febrero. El INE anunció que continuará la verificación hasta completar las 11.1 millones de firmas que fueron entregadas para promover la revocación de mandato. Ciber TV Noticias Monterrey. Y en otros temas nos queda más claro que sobre advertencia no hay engaño, y es que a menos de 5 horas de que inició la operación del sistema ponchallantas, esto en la plaza de cobro T2, mejor conocida como la caseta Las Américas en Ecatepec, el circuito exterior mexiquense ya cayó la primera víctima por no haber querido pagar el peaje correspondiente. Se trata de un camión tipo tortón que incluso hizo caso omiso a la señal de alerta de que las puntas de acero se iban a elevar. El saldo total fue de 22 neumáticos desinflados. Tal fue la audacia del conductor que no se detuvo al momento del múltiple pinchazo, sino que logró avanzar por casi 8 kilómetros hasta que las llantas ya no resistieron más, por lo que quedó orillado en esta misma autopista. En más información, el asalto de una camioneta de pasajeros fue captado por cámaras del vehículo el pasado 15 de enero. Esta vez fueron 3 sujetos quienes despojaron de sus pertenencias a los pasajeros que estaban circulando en territorio del Estado de México. Sin embargo, se desconoce la ruta del transporte exacta. Los otros 2 asaltantes se encargaron de quitarle sus celulares, dinero y otras pertenencias a los demás pasajeros, como lo estamos viendo en las imágenes. Una mujer que llevaba entre sus cosas una bolsa de papas fritas Sabritas también se lo llevaron. Le quitaron esta botana, pero el sujeto que portaba chamarra de colores amarillo, blanco y negro. Vamos a escuchar lo que sucedió. Ahí están las imágenes, se llevaron celulares, bolsas y hasta la botana de esta mujer. No, hombre, qué bárbaros. Continuando con temas ahora, información internacional. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que probablemente Omicron no será la última variante, además de descartar la posibilidad de convertir la COVID de pandemia a endemia. La alta transmisibilidad de la variante Omicron y la carga hospitalaria derivada de esta hacen que sea prematuro pensar en tratar la COVID-19 como una
enfermedad endémica. El doctor Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, ha alertado este miércoles de esta situación en una rueda de prensa, esto en Ginebra. Continuando con más información, el gobierno de Hong Kong va a sacrificar a más de 2,000 hámsters luego de que se encontraran indicios de que al menos uno de ellos contagió a un humano de COVID-19. Esos más de 2,000 hámsters fueron importados de Países Bajos, por lo que las autoridades han pedido a las tiendas de mascotas y también a los propietarios de esos animalitos que los entreguen para que puedan ser sacrificados. Así la información. Y también han suspendido hasta nueva orden la importación de animales pequeños. El primer contagio, que corresponde a la variante de Delta del SARS-CoV-2, se detectó el domingo en una empleada de una tienda de mascotas, que también sería el primer caso de transmisión de animal a humano que se registró en la excolonia británica. En otros temas, Tonga va a permanecer al menos 4 semanas más incomunicados del exterior después de que la erupción volcánica del pasado sábado cortara el cable que provee al archipiélago polinesio de conexiones telefónicas y también de internet. Así lo ha informado la Alta Comisión de Nueva Zelanda en Tonga. Las compañías encargadas de este cable submarino, que estaba enlazado con la vecina Fiji porque transcurren las comunicaciones desde y hacia la nación insular, creen también que la línea se rompió a unos 35 kilómetros de las costas del fin de semana durante ese tsunami que le hemos estado platicando últimamente, que ha provocado una gigantesca erupción volcánica. Tras días de esta incertidumbre, el gobierno de Tonga describe este martes como un desastre sin precedentes las consecuencias del volcán y también del tsunami que mantienen al reino polinesio totalmente incomunicado y, como ya se lo mencionábamos, aproximadamente 4 semanas más que van a estar incomunicados. Ahora es momento de conocer la información deportiva con mi compañero Rafa Martínez. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenos días. Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, el día de ayer por fin los Rayados de Monterrey pudieron presentar a sus dos refuerzos para este torneo. Hablamos de Rodolfo Pizarro y de Luis Romo, que Luis Romo incluso ya jugó. Pizarro todavía no puede hacer su redebut con el equipo del Monterrey porque pues estuvo contagiado de COVID, pero ya está con su prueba negativa y con posibilidades de jugar este fin de semana ante la máquina del Cruz Azul. Así Duilio Davino los presentó. Rodolfo Pizarro estará utilizando el número 30 en el dorso, mientras que Luis Romo, como ya lo vimos en el partido pasado, estará portando el número 4. Romo ya hasta un pase de asistencia de gol puso, y ahora, bueno, ya presentados de manera oficial el día de ayer en las instalaciones del Gigante de Acero. Al final de esta conferencia, pues se pusieron la playera, posaron para las cámaras, para los medios de comunicación, y hablaron ambos jugadores. En el caso de Rodolfo Pizarro, considera que esta nueva etapa con el equipo del Monterrey será mejor que lo que vimos en su primera estadía con el equipo de los Rayados. Muy, muy contento, muy agradecido con la directiva por poder hacer que regresara acá. Y no, la verdad que estoy muy comprometido con el club, tratando de regresarles esa confianza que tuvieron para que esté de vuelta acá. Y pues me comprometo a matarme por esta playera, en cada entrenamiento, en cada partido, dejar todo. Palabras de Rodolfo Pizarro. Y bueno, pues el que también habló fue Luis Romo, el exjugador del Cruz Azul. Habla de lo que será enfrentar a su exequipo, y es que partido del morbo este fin de semana. Los Rayados estarán enfrentando al Cruz Azul, Luis Romo contra su exequipo, y por supuesto viene Charlie Rodríguez a enfrentar a los Rayados, al Gigante de Acero. ¿Qué es lo que opina al respecto sobre lo que se dio del trueque y enfrentar a su exequipo? Escuchemos a Romo. No, es un sentimiento lindo nada más, un sentimiento de encontrarme con personas, compañeros, que logramos grandes cosas estando allá, pero hoy me debo a Monterrey y es lo más importante. Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho y ahora me toca enfocarme en Monterrey, y jugar contra ellos siempre va a ser lindo, pero por lo que representa como equipo, no por la estadía que tuve ahí. Entonces sería todo. Y sobre el tema de la afición,
que ya me voy a presentar ante ellos, también es algo que me motiva más que el hecho de jugar contra Cruz Azul. Y sobre el tema de Charlie, pues estarán muy contentos los que le van a Cruz Azul. Me da gusto por él porque es un compañero de selección, pero a mí me toca enfocarme en lo mío y eso es lo que voy a hacer y espero dar los mejores resultados. Bien bajado ese balón por Luis Romo, que contestó lo que debería. Él se debe ahora a Rayados, está entusiasmado en darle triunfos a los Rayados del Monterrey. Vámonos con el equipo de Tigres, porque el día de ayer trascendió esta noticia luego de que el club al que pertenecía Igor Lichnowsky, ¿se acuerda usted de este jugador que jugó en la máquina cementera del Cruz Azul, que también estuvo en el Necaxa? Bueno, pues es nuevo defensor central del equipo de Tigres para el Clausura 2022, por lo que regresará a la Liga MX tras su experiencia en el fútbol árabe, que fue allá donde le dieron las gracias con la imagen que veíamos, el comunicado, la publicación en redes sociales. Lichnowsky tiene 27 años y será el tercer refuerzo de los felinos tras las incorporaciones que han tenido de Jesús Angulo y Sebastián Córdoba, quienes ya debutaron en esta temporada con el equipo de Tigres. Lichnowsky fue jugador del Necaxa y del Cruz Azul entre el 2018 y 2021, donde pudo ganar la Supercopa y una Copa MX. Este es el refuerzo. Muchos aficionados del equipo de Tigres no están contentos, esperaban pues un jugador de mayor renombre, de más jerarquía, de mayor calidad, y que consideran que este no es mejor a ninguno de los que actualmente Tigres tiene en su defensa central. Y bueno, pues quien también encontró una nueva oportunidad en el fútbol es Marco Fabián, que estuvo 6 meses retirado de las canchas porque no encontró equipo. Todos sus excesos en las fiestas, en trasnochar, le habían cobrado factura, pero bueno, encontró en el Mazatlán una nueva oportunidad para regresar a las canchas. Así lo dice el propio Marco Fabián, quien aseguró que desparramará talento, que habrá magia dentro de sus botines con el equipo de los cañoneros de Mazatlán. Ojalá que le vaya bien este fin de semana, ya incluso podría tener su debut. Un jugador que fue medallista olímpico, que estuvo en equipos importantes de Europa y que pues por sus indisciplinas y sus fiestas y trasnochadas, pues se fue acabando su carrera. Y bueno, pues una noticia lamentable también que sacudió al mundo del fútbol el día de ayer fue la muerte de una leyenda del Real Madrid. Hablamos de Paco Gento, que pues ganó todo con el conjunto merengue. Es el único que puede presumir de tener 6 copas europeas, 12 ligas también con el Real Madrid, 2 copas de España y una intercontinental. Jugó con los merengues 600 partidos, donde consiguió 182 goles y fue internacional en 43 ocasiones. Fue Carlo Ancelotti quien fue el encargado de dar esta noticia al plantel del Real Madrid, como lo estamos viendo aquí en las imágenes, dentro del vestidor previo al entrenamiento, y pues le solicitó a todo el plantel un minuto de silencio, que lo cumplieron cabalmente, y pues mucha gente del mundo del fútbol españoles pues se unieron a la lamentable noticia, enviando condolencias a toda la familia de esta leyenda del fútbol, Paco Gento, que falleció el día de ayer a los 88 años de edad. Y bueno, quien está festejando es Robert Lewandowski, que por fin se hizo justicia para él después de que perdió el Balón de Oro. Pues la FIFA dijo, no te vas a ir con las manos vacías, te llevas el premio The Best. De esta manera, el polaco presume en sus redes sociales la estatuilla que lo consagra como el mejor futbolista del año 2021. Es la primera ocasión que el que gana el Balón de Oro no repite en el The Best. Ahora es Lewandowski quien consigue su segunda estatuilla de forma consecutiva. La verdad es que palmarés tiene para haberse ganado y se lo ganó a pulso este nombramiento, donde pues fue goleador con 41 goles en la Bundesliga, también superó a Gerard Müller como uno de los máximos anotadores en la liga alemana, compitió en la última terna con Lionel Messi y Mohamed Salah. Así pues se adjudica su segunda estatuilla que otorga la FIFA al mejor futbolista del año. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Gracias, Rafa. Y justo hablando de deporte, los Juegos Olímpicos del Invierno 2022 están cada vez más cerca, pero ¿ustedes quieren saber qué medidas de prevención contra COVID-19 están tomando todos los que están involucrados en este gran evento? Nuestro compañero Darío Rodríguez nos tiene más información al respecto.
A menos de un mes de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, se ha dado a conocer que como medida preventiva ante el COVID-19, en la burbuja de confinamiento de este gran evento, el almuerzo llega del techo a la mesa. Para esta temporada de juegos, se ha optado por aplicar la estrategia Zero COVID, que consiste en tomar todas las medidas posibles para limitar la propagación del virus, por lo que se ha aislado a todos los participantes en lo que llaman una burbuja cerrada, sin contacto alguno con el resto de la población. Deportistas, árbitros, voluntarios y periodistas están siendo testigos de la desarrollada tecnología que permite que la comida sea entregada de manera electrónica. Desde hamburguesas hasta pastas, serán preparadas únicamente por máquinas programadas para tales operaciones, evitando así la expansión del virus y sus variantes. Los asistentes deberán comer en una sección de mesas separadas por delgadas láminas de cristal y deberán ordenar su comida y su bebida, todo de forma digital. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Ahí está, vea nada más cuánta tecnología. Gracias, Daniel. En otros temas, ¿cuántas vacunas existen contra el COVID-19? Son algunas de las dudas que tienen muchas personas. O bien, ¿cuándo se van a vacunar a todos los pequeños? Estas dudas y más las platicará el doctor Andrés Martínez en la siguiente entrevista que Nayeli realizó. Y, por supuesto, más adelante le vamos a mostrar, vamos a escuchar esta información importante. Y bueno, doctor, vamos a hablar primeramente de las vacunas y las dosis contra el COVID-19. Muy bien. Actualmente, ¿cuántas vacunas existen contra esta enfermedad? Actualmente, contra COVID-19, encontramos por parte de la OMS que hay 200 vacunas que se están desarrollando en el mundo. Obviamente, todas estas vacunas todavía no están disponibles para ser aplicadas a la población. Esto quiere decir, y es porque tienen que llevar varias fases para que sean aceptadas y puedan ser administradas en la población. Aquí en México contamos con 8 vacunas autorizadas oficialmente, de las cuales tenemos AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CanSino, Johnson, que no está muy distribuida aquí con nosotros todavía, Sinovac, Sinopharm y Sputnik por el momento. Y bueno, doctor, vamos a hablar primeramente. Nayeli, gracias por esta información. Ahora es momento de conocer cuáles son los videos más virales de este miércoles, que se hacen virales a través de las redes sociales. Y por supuesto, mi compañera Carla Homocigo nos tiene todos estos videos. Buenos días, Carla. Muchísimas gracias, Catherine. Ya es miércoles, mitad de semana, y qué mejor manera que pues presentarle esos videos que son tendencias en las redes sociales y que todo mundo, mire, todo mundo está compartiendo. Y vamos a iniciar con el primer video y le voy a contar por qué se ha vuelto viral. Déjeme le platico que la novia de la TikToker, Anel Pérez, dio positivo a COVID-19 y como viven juntas, tuvieron que idear una forma pues de protegerse, ¿verdad? Pérez reveló que ella no se encuentra infectada, a diferencia de su novia, y para evitar el contagio, colocaron una gran barrera de plástico en su cama. Rápidamente el video tomó fuerza en TikTok y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos veían con humor la idea de esta TikToker, otros rechazaron pues lo que propuso, lo que enseñó en las redes sociales. Inclusive dijeron, ¿sabes qué? Es una muestra de negligencia. Pero no la voy a platicar más y vamos a ver aquí el video. Mi novia salió positiva a COVID. Hicimos una barrera con hule para evitar contacto. La hizo mi mejor amigo en el poco contacto que tenemos. Chu también a ella XD. Te extraño. Y continuamos con el siguiente video que también se volvió viral y sobre todo tomó fuerza en Colombia, pues realmente está impresionante y le voy a comentar qué es lo que sucede. Una mujer que fue asaltada y que le robaron su celular, pues golpeó y tumbó hasta el piso, mire, al asaltante. Ella no se dejó, fue a través de las cámaras de seguridad donde quedó grabado el momento y se aprecia cómo el delincuente sobre una bicicleta pues llega, ¿verdad?, a robarle el celular. La mujer se va sobre él, lo tumba de la bicicleta, le quita el celular y hasta le quita su bicicleta y pues al delincuente no le quedó más que seguir corriendo, aunque lo persiguieron los dos hombres, no lo alcanzaron, pero por lo pronto, mire, la muchacha lo golpeó, lo bajó de la bicicleta y le quitó ahí su medio donde estaba él robando, ¿verdad? Y pues como le platico, estas imágenes se volvieron viral y vamos a continuar con otra historia que también, mire,
Vamos a ser sinceros, aquí en Tendencias nos gusta el chismecito y les voy a contar lo que ocurrió en la Ciudad de México. Le platico que se viralizó en las redes sociales cómo un hombre descubrió que su pareja le es infiel. Fue a través de Facebook como la discusión se dio a conocer y se observa en el video cómo el triángulo amoroso va discutiendo en plena combi, mira, ahí enfrente de todo mundo. Entre gritos, llantos y hasta manotazos, la discusión fue grabada por uno de los usuarios que viajaba en la combi. El video tiene más de 200 mil reproducciones y cerca, adivine de cuántas, 60 mil comentarios en Facebook. Pero vamos a ver aquí el video. Te quiero, yo estoy dispuesto a perdonar. Esto dice ahorita que me perdone, pero sí, yo estoy dispuesto a perdonarte porque yo te amo. Mira, tú vente conmigo y más, ya la agarré. Ya la agarré a la casa, fíjate. Yo te vas conmigo ya. Ya no, ya estoy dudando porque tú me dijiste que habías dejado a tu esposa, que ya no tengo nada. No, pues yo sí la voy a dejar. Y siempre, mira, mira. Y mira, yo cuando te he mentido, yo cuando te he engañado. Tú me dijiste que ya no lo quieres a él. Empezamos una vida de nuevo. Empezamos una vida juntos. Nuestros sueños, nuestros proyectos. ¡Deja de darle de rogón! ¡Tú cállate! ¡Das lástima! Tú ¡cállate! Ya tengo, yo estoy defendiendo lo que yo amo. ¡No te conoces! ¡No me confío! ¡Como hombre te voy a responder, cabrón! ¡Si te viera, cállate! ¡Si te hubiera querido! ¡No, cállate! ¡Cállate! Ya, no sé qué voy a hacer. Estoy dudando. Mira, ya. Mira, no, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos. Si ya sufrimos lo más difícil, ya pasamos las cosas más difíciles, ¿por qué no seguir juntos? ¡Deja de estar de ¿Qué te puedo ofrecer este miserable? ¡Yo voy a tener mira, yo te prometo que no. ¿Qué le vas a prometer? ¡Que de verdad no puedo hacer el combi! ¡Me voy contigo! Se va a quedar con el dinero. Espérame, la siguiente. Amor, espérate. Espérame, ya, yo llego después. Yo llego después. No, espérame. Señora, ¿con quién se va a quedar, señora? ¿Con quién se va a quedar? Señora, ¿con quién se va a quedar? No, espérame, déjame. Señora, ¿con quién se va a quedar? Y si alguien sabe cómo acabó toda esta pelea, que nos escriba ahí en las redes sociales porque nos quedamos bien picados, ¿verdad? Pues como le comentaba, que esos fueron los videos más virales de este miércoles. Espero que le haya gustado y aprovecho como todos los días recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo y que tenga un excelente día. Gracias, Carla, por esta información. Te vemos, por supuesto, el día de mañana con más videos como este último. Oiga, se puso fuerte la pelea con ese triángulo amoroso. Pero en otros temas, los residentes de un distrito en las afueras de la ciudad de Ottawa, en Canadá, rescataron a un automovilista que se hacía selfies mientras su coche se estaba inundando en un río congelado. El incidente ocurrió el 16 de enero cuando la joven conducía su vehículo por el hielo formado en la superficie del afluente, informa la prensa local. En un tramo del río, la capa de hielo era obviamente pues muy delgada y no soportó el peso del vehículo, por lo que este empezó a sumergirse por completo. Su ocupante salió del coche, se paró sobre la cajuela y empezó ella a tomarse unas fotografías, como lo estamos viendo en pantalla. En más información, una mujer fue víctima de un cerrón por parte de delincuentes que se movilizaban en otro vehículo. Atravesaron el carro en su camino y se bajaron apuntándole con un arma de fuego, pero ella huyó de una forma muy inesperada y es que atropelló a uno de estos ladrones. Los hechos tuvieron lugar en Chile, en una avenida que estaba libre, pues fue a horas de la noche. Un vehículo que venía en sentido contrario grabó el momento en que los delincuentes atravesaron el carro para intimidar a la víctima, como lo estamos viendo en pantalla. Tras bajarse y apuntarle con un arma de fuego, la conductora emprendió su marcha sin saber que iba a embestir a uno de los delincuentes. Lo llevó en el panorámico por unos metros hasta que finalmente cayó en la carpeta asfáltica. En más información, un nuevo caso de imprudencia al volante ocurrió la semana pasada en la ciudad de Córdoba, Argentina.
pero afortunadamente esta vez no hubo que lamentar heridos ni tampoco víctimas fatales, a pesar de la arriesgada maniobra de un motociclista, y él se cruzó las vías y estuvo a escasos centímetros de ser arrollado por el tren. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada a metros del paso de nivel situado en las calles Los Andes y también Bedoya, donde un repartidor omitió que el semáforo estaba en rojo, aceleró su rodado a fondo y cruzó las vías un segundo antes de ser impactado por este ferrocarril. Es que hay que tener muchísima precaución. Si nosotros estamos viendo que el semáforo está en rojo, pues obviamente hay que respetarlo y es mejor esperarnos a que pase alguna otra tragedia. Afortunadamente aquí no sucedió una tragedia. Ahora es momento de conocer la información del mundo del espectáculo con mi compañero Alfonso Pérez. Vamos contigo del otro lado del estudio. Buenos días, Alfonso. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, y nosotros llegamos listos para ver qué es lo que ocurre en el mundo de la farándula, y arrancamos con información, oiga, de algo que ocurrió anoche allá en León, Guanajuato, minutos antes del concierto que estaría ofreciendo este joven Santa Fe Clan, que bueno, pues la verdad es que hay que aceptarlo. ¿Cómo ha explotado en éxito este muchacho donde quiera que se está presentando? La verdad es que en algún momento, cuando empezó a surgir, todo el mundo decía, ¿quién es él? ¿Qué hace? A lo mejor ni va a llenar los lugares. Ahorita es una locura donde quiera que se está presentando. Y justamente anoche le tocaba su presentación dentro de la Feria de León. Pero bueno, ayer por la noche también estuvieron surgiendo estas imágenes que le vamos a presentar en un momento, porque dicen, aseguran las personas que estuvieron ahí presentes, que el lugar tuvo una capacidad, bueno, todavía mucho más de lo que le cabía, que llegaron jóvenes que ni siquiera tenían boletos. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo muy similar a lo que pasó hace unos meses en Houston, Texas, y que criticábamos mucho aquí, referente a que llegaron muchos jóvenes, tumbaron las vallas de seguridad. Miren, estamos viendo parte de las imágenes, y bueno, pues resulta que sí, el lugar tenía un sobrecupo, la gente tumbó las vallas, se saltaron cientos de jóvenes, muchos incluso ni tenían boleto y lograron meterse. Fue un caos total ayer por la noche, que mencionaban, o bueno, daban a conocer justamente estas imágenes que llegaban de diferentes personas que estuvieron ahí presentes. Vean nada más esto, vean nada más esto. Y después nos estamos quejando que porque surgen las tragedias. Afortunadamente no pasó una tragedia, pero después suceden y la gente está llorando, la gente está ahí pues haciendo lío, y a veces no vemos esta parte. Ahí están jóvenes, chicos y chicas subiéndose en esas estructuras de las gradas, que bueno, como decimos, afortunadamente no pasó a más, pero así se salió de control anoche la entrada al concierto de Santa Fe Clan. Estuvieron criticando también, por supuesto, la organización de la Feria de León ayer, pues después de estas imágenes. Pero bueno, sí dio mucho de qué hablar, muchachos. Yo sé que es difícil decirles, pero compórtense, por favor. Que este tipo de escenas, este tipo de imágenes que estamos viendo en pantalla, como a veces decimos, como animales, y decimos, ¿qué culpa tienen los animales, verdad? A veces que los comparemos cuando tienen este tipo de actitudes. Pero así la situación anoche allá en León, Guanajuato. Afortunadamente no pasó a mayores. Por ahí en redes sociales decían que creo que había solamente dos chicos que habían caído, de repente que se golpearon levemente, ¿verdad? Pero no pasó a más. Ahí estamos viendo las imágenes. Las imágenes y fatal el comportamiento de estos jóvenes, pero bueno, así la situación. Vámonos a cosas más agradables. Oiga, ayer donde también hubo muchos dimes y diretes fue la presentación del 2000 Pop Tour, esta nueva versión que está haciendo Ari Boroboy, que bueno, la había cacaraqueado hace algunos días, el día de ayer lo estuvo presentando, y la verdad es que creo que hubo gente no tan contenta por el elenco que estuvo presentando el día de ayer vía virtual allá en la Ciudad de México. Y es que estamos viendo justamente en la pantalla parte de la rueda de prensa que se llevó ayer por la tarde, y bueno, pues sí, como le menciono, estuvo develando todo el elenco que será parte del 2000 Pop Tour, que llegará ya a tres ciudades pues confirmadas: Ciudad de México, Guadalajara y la Ciudad de Monterrey. Se le quemaban las habas a Ari Boroboy por presentarlo, porque a
apenas dijeron ya nos vamos de esta rueda de prensa, cuando anunciaron las fechas ya pues prácticamente aseguradas. Le menciono Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, son las primeras tres ciudades que ya están amarradas con este tour. ¿Quiénes están dentro? Ahí estamos viendo Playa Limbo, está también Patti Cantú, está Kudai, están los chicos de Motel. Ayer la verdad en redes sociales los comentarios no fueron tan positivos, muchos decían mejor lo hubieran puesto el Desempleados Pop Tour, eso dijeron en redes sociales, ¿verdad? Que porque era puro desempleado, incluyendo Peewee, decían, a ver, díganme ustedes qué éxitos tiene Peewee hablando individualmente. La gente es mala en redes sociales, nosotros solamente compartimos parte de lo que comparten, ¿verdad? Ahí en redes sociales, pero bueno, pues sí se los acabaron, los comentarios estaban nada agradables. Está Kudai, está Nicky Clan, que ellos son como que los que emocionaron un poquito más. Está Fanny Lu, que la verdad es que mire, Fanny Lu sí tiene dos, tres éxitos, pero aquí en nuestro país pues tampoco es como que alguna vez ha pegado. Mi Patti Cantú, a ella sí le aplaudo porque vaya que ella ha luchado mucho dentro de la música, ha sido muy complicado para ella y también, bueno, pues yo creo que es, por así decirlo, de la carta fuerte dentro de este tour. Y Yair, que también Yair hay que respetarlo porque vaya que él no ha quitado el dedo del renglón, él sigue haciendo su luchita, pero también mi Yair con 5 canciones y ya se le acabó su repertorio, hay que ser bien sinceros, ¿verdad? Bueno, aquí la cosa es que Yair y Omar Chaparro son quienes están detrás de esta gira, que la menciono llegará próximamente. Algunos se emocionaron, pero la verdad, ayer estuvieron también tupiendo que porque está muy pobre y muy triste este tour y que seguramente muchos decían será un fracaso. Eso dijo la gente a través de las redes sociales y también pedían otros artistas como Belanova, que porque Belanova hubiera entrado perfectamente en este elenco que ayer fue anunciado. Bueno, pues así las situaciones, tenemos al pendiente y veremos si les va bien o si de plano nada más no les va nada bien. Oiga, vamos allá a terminar con información internacional. Platiquemos de Britney Spears. No queremos hartarlos, todos los días estamos metiendo notas de Britney Spears, pero ¿por qué? Porque es lo que está dando aquí a hablar. Ayer por la tarde noche también estábamos a gusto ahí. Oigan, casi no hay notas de espectáculos, que es lo que vamos a meter. Ándale, que los abogados de Britney Spears nos mandan este comunicado. Bueno, no nos mandaron, lo compartieron a través de las redes sociales, donde es un ultimátum para su hermana Jamie Lynn Spears. Recordemos que ella está promocionando su libro donde cuenta su verdad, en donde menciona a Britney, y le dijeron bien sutil, esta carta está bien sutil, bien bonita y bien elegante. Ay, qué padre todo lo que estás haciendo, qué padre que andas promocionando tu tour, nada más te queremos recordar una cosa. Que todo lo que eres, pues lo eres por tu hermana, ¿verdad? Y también sutilmente te queríamos pedir de una manera muy amable que ya no mencionas a tu hermana, porque si la sigues mencionando, te vamos a demandar. Así la carta, como le menciono, sutil, pero bastante directa para Jamie Lynn Spears. Le pusieron un estate quieto, no sabremos si ella estará haciendo caso. Lo que es cierto es que ya está bien sentenciada. Britney le dijo, o dejas de hablar de mí, o te voy a demandar. Así la situación entre las hermanas, esta cosa parece no terminar. Y también parece que no va a tener arreglo. Ahí está la demanda que estamos viendo en la pantalla, este comunicado que le hicieron llegar a la hermana. Así que ahora veremos cuál es la respuesta de ella, porque hasta eso ha estado bastante contestoncita a través de las redes sociales. Bueno, estaremos muy al pendiente. Así la situación entre las hermanas Spears. Es la información de los espectáculos en esta mañana. Que tenga un excelente día. Alfonso, gracias por esta información del mundo del espectáculo y por supuesto también les agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Quiero recordarle que después de este espacio informativo, mi compañera Nayeli va a estar compartiéndonos temas muy interesantes junto con el doctor Andrés Martínez, temas relacionados al COVID-19 para que no se lo vaya a perder. Y también después de esto, a las 12 del mediodía, el corte informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Queremos agradecerle por su presencia el día de hoy. Mañana nos vemos con más información en punto de las 10 a.m. Y como lo está viendo en pantalla, aparecen las redes sociales para que nos siga, nos deje también sus comentarios. Que tenga muy buen día. Gracias por acompañarnos.